Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Araujo y soy actualmente la responsable de hospitalización a domicilio. A partir de ahora la llamaremos ADO. Cuando nos solicitó la dirección y el equipo del aula del paciente hacer la charla, nosotras nos valoramos pues qué deberíamos decir en la misma. Y a nosotros nos resulta que ADO es un servicio desconocido tanto para los pacientes como para el resto del hospital. Este servicio se empezó hace 15 años y le daba salida a pacientes de neumo y de vascular. Lo fundó el doctor Miguel Ángel Ponce y actualmente tenemos 36 camas y abarcamos pues muchísimas otras especialidades. Cuando llegamos a las familias, normalmente lo que se creen que somos ayuda a domicilio, para ayudar al baño, a la alimentación, y no somos hospitalización a domicilio. Hacemos que el paciente esté en su casa con un equipo multidisciplinar detrás que atendemos en todo su faceta. Y esto, para que se lo explique mejor, le doy paso a Amparo, una enfermera veterana del servicio, que ella les comentará mucho mejor que yo. Bueno, buenas tardes. Como ella dijo, cuando nos mandaron preparar esta charla de los beneficios, creíamos que si no explicamos lo que es ADO y qué tipo de pacientes nos llevamos, no iban a entender los beneficios solo los que trabajamos dentro. ¿Vale? Entonces, vamos a explicar primero qué es ADO. ADO, la hospitalización a domicilio, es una alternativa asistencial capaz de realizar en el domicilio procedimientos diagnósticos, terapéuticos y cuidados similares a los dispensados en los hospitales. O sea, se ponemos antibióticos, diuréticos, oxígeno, corticoides, curas complejas, todo lo que se hace en el hospital se puede hacer en casa. Perdón. Es una modalidad de atención sanitaria enfocada a proporcionar atención especializada de carácter hospitalitario, pero a los pacientes en su propia casa. ¿Qué pacientes serían candidatos a ingresar en ADO? Es apropiada para muchos tipos de pacientes y de cualquier edad. Curiosamente, ahora tenemos uno de 15 años, el más pequeño, y 107, la mayor. O sea que nos podemos llevar cualquier tipo de pacientes. Perdón, pacientes crónicos descompensados, tipo insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, enfermos con procesos agudos infecciosos, tipo micobacteriosis, o enfermos de reumatología que tienen, precisan un largo tiempo de tratamiento, de un mes o dos. Recuperación de cirugías, son cirugías que se complican, sobre todo cirugías abdominal, no una apendicitis, ni una mama, ni un tiroides, normalmente son cirugías abdominales que se complican, que se complica la cirugía, la herida. Heridas y curas complicadas. Vosotros pensaréis, digo, bueno, pues las pueden hacer los compañeros de primaria, pero son heridas que a lo mejor necesitan pues una visita cada pocos días con el cirujano, con el plástico, con el dermatólogo, y que eso primaria no lo puede conseguir. Tratamientos intravenosos prolongados, como ya dije antes, ¿vale? De no solo infecciones de orina o neumonía, sino que son más cortos, de 7 o 10 días, sino hasta de un mes o 2 meses. Continuidad de recuperación funcional. Hasta hace poco, en un principio, solo había un fisioterapeuta por la mañana y ahora, desde hace unos cuantos años, también tenemos por la tarde. Y existe la modalidad de solo fisio, que son para pacientes que han estado ingresados con un proceso infeccioso o quirúrgico y que se quedan pues sin poder caminar, porque aquí pues tenemos la mala costumbre de no levantarlos, aunque podamos. Pacientes hematológicos, también desde hace 2 o 3 años,
Hemos incluido en la cartera de servicios de ADO pues, la administración de quimioterapia a pacientes con síndromes de mielodisplasia. Es una quimioterapia subcutánea. Y ya, desde hace poco, 2 o 3 meses, transfusiones. ¿Vale? Yo llevo 5 años en el servicio, pero ya se llevaban otros 5 peleando, como mínimo, para transfundir. Nunca se llegó a hacer pues, por procesos legales, pero ahora se está haciendo. Y también pacientes de pretrasplantes. Nos interconsultan tanto los hepatólogos, los neumólogos, los cardiólogos o los nefrólogos, porque a la hora de incluir en la lista de espera a estos pacientes que necesitan ser trasplantados, se eternizarían en la lista de espera porque tienen muchísimas pruebas para este pretrasplante, pues alrededor de 20 más o menos, y nosotros en cuestión de un mes pues está todo hecho, porque ADO, digamos que tiene un privilegio, se consideran ingresados y se adelantan las pruebas. O pacientes incluidos en el grupo de los crónicos complejos, ¿vale? Hay 2 médicos en este hospital que llevan ese tipo de pacientes en conjunto con las enfermeras de enlace y con determinados centros de salud, y a esos pacientes también se le adelantan las pruebas. Condiciones para ingresar en ADO. Que el paciente necesite ingreso hospitalario. O sea, no es que le den el alta y pase con ADO, él tiene que continuar ingresado por recuperación, por antibióticos, por curas, por tratamiento intravenoso, por lo que sea. El paciente debe tener un diagnóstico hecho, o sea, no lo vamos a diagnosticar en casa, tenemos que saber qué es lo que estamos tratando. Aunque a veces, en determinadas ocasiones, se le ha diagnosticado en casa otra patología distinta a la que tenía. Pensábamos que era una cosa y luego es otra, ¿vale? Pero pocas veces. Que esté estable clínicamente, si está con fiebre o está vomitando o no come, no nos lo vamos a llevar porque eso repercutiría en el servicio de urgencias, porque habría que traer la urgencia si se pone malito. Condiciones sociofamiliares aceptables. Contará con un familiar o cuidador responsable de su cuidado que facilite el apoyo necesario en el domicilio. O sea, ese cuidador tiene que saber bañar, saber sentar, saber dar de comer, saber la prevención de caídas, la prevención de las úlceras. Tiene que saber todo eso. Perdón, aquí se me saltaron 2. Este responsable, este familiar responsable, se hará cargo durante el tiempo que dure el seguimiento de ADO, no solo de la colaboración de su cuidado directo, o sea, del aseo y de la alimentación, sino que en ocasiones se encargará de colaborar estrechamente con el equipo sanitario en una serie de tareas más técnicas que van a requerir un aprendizaje y adiestramiento para lo que contarán con el apoyo del equipo de ADO. Les enseñamos a la administración de antibióticos, de diuréticos, de aerosoles, de balance hídrico, de la administración de insulina, de curas. Le enseñamos todo. Muchas veces nos dicen, ahora voy a cobrar como enfermero, ¿sabes? O sea, ese cuidador sería nuestra referencia con el paciente y la familia en caso de que el paciente no pueda ser el que se haga sus cuidados, que algún autónomo tenemos, y es al que formaremos sobre cuidados, riesgos, caídas, disfagia, dieta, eliminación, prevención de úlceras, movilización, etc. Una vez valorado por el equipo de ADO, ese paciente y ese cuidador y ese entorno, si el cuidador no reúne las condiciones adecuadas, se quedaría ingresado o en centro concertado. Seguimos con las condiciones para ingresar en ADO. Vale. Paciente y cuidador deben de aceptar el ingreso en ADO. No es obligatorio, es voluntario. Los criterios geográficos. Nosotros abarcamos Santa Brígida,
Tafira, Las Palmas, Arucas, Galdar y Guía. Las condiciones generales del domicilio son también un condicionante para que pueda ingresar o no en ADO. Debe mantener un nivel de limpieza y temperatura adecuada, así como recibir una alimentación sana y equilibrada. Disponibilidad en todo momento de línea telefónica, o sea, el cuidador o el paciente nos puede llamar a cualquier hora mientras funcione ADO, que es de 8 de la mañana a 9 de la noche. Digamos que el timbre sería el equivalente al timbre al teléfono. Bueno, ya pasamos a los beneficios. La hospitalización en el domicilio ofrece múltiples beneficios. Primero, al sistema sanitario, como la mayor disponibilidad de camas para urgencias o la disminución de los costos totales. Le preguntaba esta mañana a Laura, digo, ¿cuánto vale una cama hospitalaria? Vale 640 euros y la nuestra, 240, pues un 33%. Claro, no gastamos en comida, ni en agua, ni en seguridad, ni en auxiliares, ni en celador, ni en luz. Ahí se me ha... Voy para atrás, ¿verdad? Ahí se me fue algo que se me comió. Bueno, no pasa nada, no... Vamos ahora. Ay, ahí ha pasado algo. Vale. Perdón. Con los beneficios para el paciente, que es de lo que se trata esto. Cuidado más cercano y, sobre todo, humano. O sea, llegamos a su casa, conocemos su nombre, el nombre de su mujer, de su hija, de su nieto, conoce nuestros nombres. Nos sentamos en su cama, en su sofá, en su cocina, en su salón, o sea, formamos parte de su familia. El paciente permanece en su entorno y se recupera más rápidamente. A veces los vemos aquí como que están un poco para allá, llegas a su casa y no lo conocemos porque ya está sentado en su sofá, parece otra persona, hasta caminando a veces, porque conoce los pasos, por dónde agarrarse y todo. Esto ya lo hemos dicho, la hospitalización a domicilio es menos costosa que una cama hospitalaria y también se evitan los costos de traslados de la familia al hospital. El transporte, la gasolina, el parking, la televisión, la comida. Disminuye el riesgo de infecciones hospitalarias. Permanecer en casa evita a los pacientes contraer infecciones nosocomiales, ya que no estará en contacto con otros enfermos con infecciones diversas. El paciente no se preocupa por los que quedaron en casa. A veces, si el paciente no tiene deterioro cognitivo, a veces ingresan pacientes que son cuidadores de su mujer o de su hijo, y eso les preocupa mucho, el saber cómo estará, cómo lo estarán cuidando. Seguramente que bien, pero como él nadie, o ella. Mejora el descanso y la recuperación. Aquí duermen poco, aunque en casa a veces nos cuesta varios días y varios ajustes de medicación conseguir que duerma. Disminuye el riesgo de presentar o agravar trastornos mentales, se suelen desorientar al no estar en su entorno. Eso pasa todos los días y a cualquier edad, en cualquier edad. Acceso a un equipo multidisciplinario sin moverse de casa, o sea, tiene la enfermera en casa, el médico en casa, fisioterapeuta en casa, trabajadora social en casa, todo lo que necesite. Mayor satisfacción del usuario. La mayoría están contentos con nosotros. Están rodeados de sus seres queridos, sus recuerdos, sus fotos, sus cuadros, sus títulos, sus perros, lo que cada uno tenga, y le aporte seguridad en su casa.
come su comida con los sabores de casa, con los olores de casa, dentro de la textura adecuada. No tiene que aguantar los ruidos del hospital, los carros de la ropa, de la basura, las voces del personal, por no decir gritos del personal. Bueno, ahí tenemos una foto de una paciente que ya ha fallecido, de quimioterapia. Esta es la primera transfusión con Teresa y Guasara Mendoza, que fue la impulsora de la transfusión, ¿vale? Ya estamos terminando, chicas, pero la vuelvo a repetir. Y lo que decíamos antes, ¿ves? Está en su entorno, con sus perros, con sus medios, con sus recuerdos. Esta no es la charla de la telemetría, pero bueno, que eso también lo podemos hacer en casa, ¿vale? Esto es como nos gusta comer así de vez en cuando y reunirnos. Ahí estamos unas cuantas. Y la empanada para el asadero de Ada. Y ya se acabó.